¡Hola, gente! Pensé que contaremos con una partida que más de Assassin's Creed Revelations. Y bueno, pues nos quedamos aquí en... Pues no, en realidad aquí no, pero... Y esto, como siempre... Claro, como ya sabéis que aprovecho el tema de que cuando doy vueltas por la ciudad y tal, pues voy comprando cositas y todo ese rollo. Y por alguna extraña razón, cuando mejoras... Bueno, cuando mejoras no, cuando compras como un establecimiento, es como que te sube la notoriedad. No tengo ni la más remota idea del por qué, pero bueno. La cosa es que siempre que mejoro las tiendas y demás, termino... Me acabo de chocar con algo invisible. Bueno, después de ver a un hombre con una antorcha en el pecho... Yo creo que lo había visto todo, chavales. Madre mía. A ver, aquí arriba... Ah, mira, pero si es de estos... Esto mola. Porque esto es en plan de los asesinas. Porque fíjate lo rotos que están. Lo normal... Lo normalito. Y en serio, o sea, algo... Míralo, tío. Algo que me dijeron es... están muy rotos los asesinos, pero al principio te van a morir mucho. La esperanza ante tanta violencia. ¿What? Suma tu voz y tu fuerza a las filas de la oposición. Lo haré. Pues ansío servir a una causa más importante que yo mismo. Me alegro por ti. ¡Hala, otro más! La verdad es que los reclutas como churros, chico. Es increíble. Vale, entonces... Joder, no estaría un poquito cerca, ¿no? ¿Dónde coño está la misión, tío? Bueno. Pues para el túnel. Y luego de ahí ya miramos a dónde está la puñetera misión. Vale. Pues la cosa es que ya sabéis que fuera de cámara mejoro muchas de las cosas. Y no sé exactamente qué deciros lo que he mejorado. Debería apuntármelo y así pues voy actualizado un poquito, ¿no? Lo voy diciendo, pues mira, he mejorado esto tal. Pero vamos, lo típico, bancos, alguna herrería. He comprado alguna pieza. Armas, no. Armas de momento no. Parece que pues que no están por la labor de ponerme armas nuevas. Estas son cajas de materiales, ¿no? Sí. Bueno, yo lo voy abriendo hasta que ponga lleno. Si es que lo pone algún día, se cree de cordero. Que estas son las que hacen ¡pum! ¡Papa, pum! Pues, no. Me habéis pedido que utilice las bombas. Pero ¿qué paso, chico? Es que se encontraron muy raros, tío. No veo un momento para utilizarlas. No es algo que diga... La de humo sí. La de humo sí que le veo oportunidades. Vamos, lo que viene siendo a patadas. Pero las demás... Bueno, no sé ni si tengo de humo, o sea, fijaros lo que os digo. O sea, estoy diciendo que tengo las de humo como... Como si las hubiese visto. Oye, ahí dentro... Vale, asesinos. Ahí dentro tiene pinta de ser algo tocho, pero tocho, tocho, de pasta, como lo que me acaban de soltar en el banco. Fijaros, 4000 y pico, y tengo... Nada, mejorar un par de tiendas, ¿sabes? Vale. Bueno, hay una pizza... Ah, hay cajitas. Vale, ahí. Hostia, aquí me va a morir un par de asesinos, ¿eh? A ver, ahí. ¿Qué coño? A ver, a ver. A ver, hombrecitos. Joder, aguantan una... ¡Wow! Vale, estos son los tíos tochos que decíais, ¿no? Vale, muy bien, tío, hecho, de verdad. O sea, para... Para de hacer cosas raras. Míralo, míralo. Joder. O sea, que estos... Ah, mira, ya me ha muerto un asesino. Ah, pues sí, al final sí que va a ser que mueren con cierta facilidad. La verdad que sí que me he metido en un sitio que me da la sensación de que no debía. O sea, las cosas claras. ¡Joder, tío, muérete! ¿What the fuck? ¿No es normal esto? ¿No, no? ¿Qué? ¿Que acabo de aguantar un puto disparo? ¡Hostia, y dispara también! Claro, lo normal. ¡Tira! Mira, otro me ha muerto. Vale, bueno, da igual, se reclutan echando hostias, así que... ¡Hostia puta con los...! ¡Si son más peligrosos que los mastodontes! ¡Joder! Esto si los... Saqueo... No está mal, oye. A ver, ¿qué coño? ¡Que me van a matar! ¡Mierda! ¡Me ha matado otro! Vale, ya voy, ya voy, ya voy, tranquilo. Tranquilo, no me mates a todos, joder. Hostia puta, que me importa una mierda que me los mates, pero coño, que tampoco quiero que me mueran todos. Al menos tenerlos ahí, ¿cómo decirlo? A mano, ¿sabes? A ver. Joder, pues sí, sí. Están mazados, están mazados. Bueno, pero merecer. Bueno, ahora lo miraremos si merece la pena. Tiene pinta que sí, ¿vale? Había un par de cofres, si no creo mal.
Bueno, he visto uno. Uno sí que me asegura de que lo he visto. Ahí está. Ahora son de estos de 200. La madre que os parió. Mira, otro ahí. Vale. A ver si con suerte. Vale. Vale, perfecto. ¿Ves? Ya simplemente por eso ha merecido la pena. Pasta que parece que no, pero cuesta. ¡Toma! Voy a decir, hostia, que no me da tiempo a matarlos. No, otros de estos no, tío. Oh, joder. Es que míralo, míralo. Es que no le afecta, ¿sabes? No le afecta a la puta mierda de. ¿Pero por qué disparas hacia atrás? Tira. Toma por culo. ¡Vale! ¡Joder! Es mentira, unos tíos que dicen, ve. Sin más, son unos tíos. Se le ve fuertotes, ¿vale? No os voy a engañar. Pero jodo, de fuertotes a inmortales. Hay un trecho un poco interesante, ¿sabes? Bueno, pues me he quedado otra vez con una clavija. Y bueno, con una clavija y no sé ni si saldrán los dos. Madre mía. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estás, hijo mío? Vale, está al principio, así que esto más o menos va ordenado. Ahí. ¿La guarida? Sí. Puede ir directamente a la guarida. O sea que está en la guarida. Directamente en la guarida. Vale, tendré que hablar con Yusuf o alguna mierda. Pa, 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 pa. Aunque vamos en cualquier. Sí, el icono. El icono es distinto, ¿no? Es un libro. ¿Mm? Y lo curioso es que está dentro, está como dentro de aquí. No sé, es que me parece curioso, ¿vale? O sea, de por sí la misión es como. Te ponemos algo distinto. No, deja de darme información que no me importa. Si me importa. Bueno, si me importara de verdad, ya lo miraría. ¿Vale? Sí, tiene pinta de que está. De que está ahí dentro. Que fijaros, ahora me han vuelto a salir otra vez los asesinos. Vale, pues como estaba planeando hacer, vamos a ir a por este. Vamos a recuperar los asesinos que hemos perdido. ¡Qué remedio! ¡Ay, Dios mío! Esto, claro, también me pasa por meterme en sitios donde no debo. Mira, un punto negro. Vale, o sea que esto es una. Sí, ¿no? Esto es una misión de esas. ¿Qué habla este hombre? Ah, supongo que tendría que zurrarle o algo, paso. Vamos a centrarnos en lo de los asesinos. Así terminamos rápido. Y si puedo hacer un par de misiones de la historia principal, pues. Pues eso que nos llevamos. Vamos, estas misiones de reclutar están de puta madre, están muy bien pensadas. Míralo. Ayúdame, por favor. Encuentra al responsable de esto. Joder. Debería llevarte a un galeno. No. No hay tiempo para eso. El tipo que lo hizo está buscando a mi mujer y a mi hija. Si las encuentra, Dios sabe qué hará. Si valoras la justicia, amigo mío, por favor, no dejes que ese monstruo dañe a mi familia. Y luego este se nos va a Bueno, ya me están haciendo spoiler. Ya sé que no va a morir, ¿no? Pero es como. ¿What? Está un poco jodido el hombre, ¿sabes? Como para que luego se nos una a los asesinos, no sé, es una cosa esto. Pero bueno, vamos para allá. Pero veis, este tipo de misiones mola más. A ver, sí. Digo, me la juego. Bueno, en cualquiera de los casos el suelo no suele estar tampoco tan lejos. ¿Sí? ¿Pero qué? Ahí te quedas. Vale. ¡Joder! Cuando el juego hace esas cosas tan raras. Vale, están ahí abajo, ¿no? Sí. ¡No! ¡Uy, Dios! Iba a decir, no me jodas, tío. Que tengo la oportunidad. ¡Ahí! De tirarme desde arriba. Y ya empezamos súper bien, ¿sabes? ¡Vale! Perfecto. Vamos a llevar a los asesinos. Vale, pues sigo teniendo dos al menos. Al menos es un. Es un logrillo. Mira, iban subiendo echando hostias. Si es que normal, se cargan a cualquier cosa. Pues joder, llegaría a decir que se cargaba con más facilidad a los. ¿Cómo se llamarán, tío? Bueno, los del gorrito de esos raros que yo. Manda huevos, ¿sabes? También supongo que es encontrarles el punto. Me he dado cuenta que con las pistolas está bien porque los matas echando hostias. Joder, tío.
¡Qué mierda de cofres! Es que no merece la pena abrirlo. Al menos escalaban. Joder, yo me acuerdo que en la hermandad escalaban. Si no recuerdo mal, escalaban en dinero. Por lo cual, llegabas a un punto en el que, bueno, si ese cofre te lo contabas más adelante, te daba más dinero. Pero bueno, sí, según lo iba diciendo, se me ha ocurrido una forma de abusar de ello, que evidentemente dijo Bugisoft, ¡no! A ver, ¿por aquí? Sí. Es que este sitio, como tiene varios niveles, es algo muy raro esta ciudad, tío. A lo plan Jerusalén, pero más liosa, es que es increíble. ¿Dónde estás, hijo? A ver, ya he salvado a tu mujer, hija. ¿Cómo te encuentras? Mis heridas sanarán. Y mi corazón se anima al saber que mi familia está a salvo. Madre mía, pero está todo rojo, tío. ¿Cómo puedo compensarte? Únete a nosotros cuando te recuperes, hermano. Nos vendrían muy bien hombres de honor. Sí, lo haré. Por supuesto. Vale, lo dejamos ahí, bueno. Él se apaña, ¿no? Sí, ha dicho que sí que se apaña. Por lo cual no creo que nos vaya a dar ningún problema. Es que, no sé, está muy bien pensada, ¿vale? Al menos tiene algo de profundidad el tema de reclutar, pero al mismo tiempo es un poco raro, joder. Al menos en este caso es raro. Y a ver, este, sí, es del típico rodeado. Mira qué poderoso. Ale. Lo malo de matar guardias es la notoriedad que me sube echando hostias. Bueno, di que luego tengo los... Va, toma por culo. Pues vale, y me lo quita y todo, pero con una... Joder. Mira, coño, el suelo. Esto es lo malo, que si lo quiero tirar al suelo tengo que pegar antes los puñetazos. Joder, un asco. Una causa honorable. No solo por defender tu vida. Si puedo ayudar a otros como tú me has ayudado, sin duda lo haré. Pues venga, bienvenido al club. Vas a sufrir, eso está claro. Todos sufren. Ay, Dios mío. Ahora ya sí, ya creo que ya tengo todos los asesinos, así que nos vamos a meter y vamos a darle a tope a la misión. Aunque espera un momento. Herrería, dime tú. Porque me han pegado un par de hostias. Ay, es que se rompe. Las piezas estas de armadura se rompen con una facilidad. Me asombra, tío. Y como he recibido bastante, pues no está de más. Aunque joder, tengo ahí. Me ha salido ahí una misión. Está muy lejos. Joder, tío. Vamos a ir a reclutarlo. Es que sí, lo tengo ya todo terminado. Joder, míralos. A ver, ¿por dónde van a salir? Míralos. Y tiran humo, venga, que sí. Madre mía, tío. Madre mía. Ay, también hay que decir que los asesinos que tengo, los tengo con muy poco nivel, ¿vale? Los que me han muerto hace un rato, que me morían como... ¿Qué haces tú? ¿Pero qué coño haces tú aquí? Tira, coño. Los que más morío, ¿sabes? Los que más morío sin parar, principalmente eran nivel 3, nivel 4. O sea, es que ni siquiera estaba... Ah, vale, es uno de estos, perfecto. Es que ni siquiera me los ponía a pelear contra guardias ni nada. O sea, he ido bastante tranquilote en ese sentido. Ahora ya sí voy a ir subiéndolos, porque si no pasa lo que pasa. A ver. Cosas no pintan. A ver, que ataquen ellos al mismo tiempo que yo. Ahí estamos. Es que... ¡Eh! Ah, bueno, bien. Vale. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué pasa? Si van saltando sin parar. Joder, es que... Es que me asombra porque van saltando uno encima de otro. ¡Wow! Joder, macho. Hay más gente como tú. No es necesario que tengas miedo. Ay, me gusta. Permíteme compensar tu amabilidad con acción, asesino. Si me aceptas, me uniré a tu causa. Pues bienvenido. Además es que cuando hacen eso me recuerdan a los Haunters del Left 4 Dead, por Dios. Con la diferencia de que, bueno, no se queda ahí. Ya sabéis, como escarbando encima de la persona, ¿no? Ahí va arañando. Pero joder, casi más letal, porque se tira encima y mata. ¿Qué le gustaría eso a los Haunters? Madre mía. Ahora ya sí que sí, vamos a meternos. Y hacemos la misión. Es que lo siento por el lío de ir de un lado a otro, pero es que los asesinos hay que reclutarlos. Y esas cosas. Y además, como son misiones así molonas también. A ver. Es aquí dentro, pero... ¿Onda? Qué bien que hayas vuelto. O sea, que están los asesinos por aquí, por la base. ¿Qué tengo que ir arriba?
Coño, tío. ¡Ah, coño, la mesa! ¡Joder! Las marcas de esta llave me resultan familiares. Y ese material, ya lo he visto antes. Es igual que el fruto del Edén. Tecnología antigua de la primera civilización. Vale. Bueno, ¿qué vamos a ir? ¿Alguna? ¿Alguna fumada del 15? ¿Masiaf? ¡Sí, LOL! ¡Míralo! ¡Pero si es Altair! ¡Ah, coño, vale, es verdad! ¡Es verdad! Los recuerdos... Coño, sí, es verdad. ¿Estás herido? Un pie roto. ¡Levanta, soldado! ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí. Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. Altair, nos han traicionado. El enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. ¿Y Al-Mualim? ¿Dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea a los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. No tienes nada que hacer. Abbas, nada de errores. Joder, qué puto cagón, tío. ¡Madre mía, nuestro dios, Altair! ¡Ah! ¡Joder, al fin! Ah, eso sí, este también ha sufrido un cierto cambio en la cara, pero bueno. También hay que decir que desde el 1, pues... La cónica... tecnológicamente ha cambiado bastante, ¿vale? Ya ver, tengo... ¿Puedo sudar de todos olímpicamente? Dios, este traje de asesino me encanta. Es como decirlo, simple y perfecto. Lo tiene todo, ¿sabes? A ver... ¿Qué coño? Me han tirado un cuchillo. Si no creo que mal, me han tirado un cuchillo. A ver, aquí. Ya veo que este hombre escala igual de bien. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Quieto ahí. Venga, a mamarla. Vosotros os peleáis tranquilamente y yo voy a toda pastilla. ¡Coño! Mata al cruzado sin que te descubra. Un paso más y tu mentor muere. No saldrás con vida de este lugar, traidor. No, no lo entiendes. No soy un traidor. Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise. Eres doblemente desgraciado, pues has vivido una mentira. Vale. O sea, supongo que esto pasa más o menos... Adiós. ¡No jodas! ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? ¡Me decepcionas! ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por dónde escalo? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? Joder, qué manía de tirar a la peña por la borda. Vale, supongo que tengo que llegar... ¡No, no, 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 no! ¡Quieto ahí! Mira, más estos, joder, templarios. Que tengo que admitir que me gusta más el aspecto de antes de los templarios a los de ahora. ¡Tira! ¡Va adentro! Vale, este de aquí cuando dé... ¡Ah, hombre, que viene aquí! Vale. Pues nada, a jugar aquí dentro. Vale. Puedo ir por detrás. El caso es que me gustaría cumplir lo que viene siendo el asesinato en condiciones. Vale, está de espaldas. Ahí estamos, no mires a la puerta, ¿para qué? Vale, nada. ¡Mierda! Buen hombre que muere y sigue sin decir nada. Sí, pues ahora vas a morir tú. Me sorprendes. ¿Eh? Ah, que me dan un logro. En fin. No fue una de ellas. Habla ahora o te cortaré la lengua para que no vuelvas a hablar. ¡Vale! ¡No hace falta que hables así! Miedo. El viejale. Bueno, el viejale ya demostró que el tío era... Estaba broken. Pones mucha fe en los corazones de los hombres.
Los templarios saben la verdad. Los humanos son débiles, viles y mezquinos. Cierto. No. Nuestro credo prueba lo contrario. Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo. Pero sospecho lo contrario. Que soy demasiado listo para tragarme tales chorradas. ¿Pero qué formas ha muerto este hombre? Le diste ocasión de salvar su dignidad. ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor. Pero rechazó tu gentileza. Tenía ese derecho. Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo. Me llena de tanta tristeza como orgullo. Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida. No lo conocí muy bien como padre. Era, en primer lugar, un asesino. Tú también naciste en el seno de la Orden. ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo. Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras. Vamos, muchacho. Prepara tu acero. Esta batalla aún no está ganada. Pero ya sé lo que pasa al final. Eso es lo malo. Vale, vale, vale. O sea que... entiendo, tengo que conseguir las llaves, ¿no? Bueno, primero la localización del libro. Luego la cripta, la llave y por último el recuerdo de Altair. Ah, okidoki. Sí que estas llaves contienen recuerdos grabados. Estos sellos antiguos. Aunque me pregunto qué intentará decirnos Altair. ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra? Sí, porque nos ha querido dar información con este recuerdo, ¿no? Pero ¿cuál? En fin. Bueno, chavales, corto aquí, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, comentar, suscribiros y esas cosas. O todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós y sed felices, muyallos.